En esta oportunidad, amigos, estamos en Antigua Guatemala. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que estamos acá de pata de chucho en compañía de Pedro Figueroa y Gigi. Y estamos acá queriéndoles compartir esta experiencia única. Resulta, amigos, que este día es un día memorable para los hermanos guatemaltecos, ya que este día es de asueto. Pero miren, aparte de eso, pueden ver la gran cantidad de personas que están hoy, ¿cómo les diría? Están hoy festejando el Día del Soldado Guatemalteco. Pero miren, aparte de eso, ustedes pueden apreciar los trajes típicos que hay a la venta. Así es, algo característico de Guatemala es las calles empedradas. Si tú, amigo salvadoreño, estás viendo este video reportaje, te vas a decir, sí, se parece a Suchitoto. Pero en realidad, tiene mucha similitud. Por ejemplo, esta fachada de esta casa me recuerda a una casa de Suchitoto. Pero estamos acá en Antigua Guatemala compartiéndoles este video reportaje desde un lugar bien icónico que ha salido ya sea en películas, en videoclips musicales, entre otros. Pero aparte de eso, amigos, queremos compartir esta experiencia que estamos viviendo en estos días y pueden apreciar la actividad de turista que hay en esta oportunidad. Por ejemplo, acá tenemos la posada de Don Rodrigo, entre otros. Aparte de eso, amigos, si estudiaron un poquito sobre la historia de la época de la colonización en Mesoamérica, se van a acordar de la Capitanía General de Guatemala. ¿Sí? Así es. Acá fue como el centro de operaciones administrativo donde se daban muchas, se distribuían todas las órdenes sobre los latifundios, los minifundios, sobre también la política y el comercio de la época. Así, ustedes pueden investigar un poquito más en cuanto a la historia de Centroamérica. Mientras tanto, nosotros, amigos, les estamos compartiendo este breve paseo por Antigua Guatemala. Este día es feriado para los hermanos chapines y pueden ver la gran cantidad de afluencia turística que hay. Justo en este lugar es el lugar ideal para tomarse una fotografía de recuerdo, así como lo está haciendo la señorita. Pues muchos vienen acá a, ¿cómo se llama?, a tomarse la postal. Miren, esto es bien común lo que hay acá. Son las ventas de artesanías. Como pueden ver, nuestra gente nativa de acá, de Guatemala. Ahí, déjenme contarles que acá ellos hablan algunos quiché, cachiquel, español, inglés, francés y alemán. Algunos, aunque no lo crean, hay gente bastante preparada acá. Así que no por sus fachas vayamos a creer que son inditos, como algunos los califican. Mientras tanto, amigos, acá estoy compartiéndoles esta oportunidad, las imágenes de acá de Antigua Guatemala. Está un clima agradable, aproximadamente a unos 18 grados. Está fresquito. Y la verdad, le hacemos la invitación a todos aquellos amigos que quieran venir acá a Guatemala. Así es, amigos, miren, ya estamos llegando acá a este famoso reloj que está acá con este su arco. En la
en la, ¿cómo se llama? En la cajita de información vamos a compartir más sobre la historia de Antigua Guatemala. Previamente a este viaje o a este destino turístico, fuimos a la capital, fuimos a la ciudad de Guatemala. Pueden ver acá, miren cómo andan la gente con sus trajes típicos, sus chancletas, entre otros. Así que vamos a seguir viajando por estos lados. Acá es de traer sus zapatos tenis cómodos para que ustedes puedan venir a caminar. Así es, este lugar está el arco de Santa Catarina, así es conocido este lugar, que está ubicado en la Quinta Avenida Norte y Segunda Calle Poniente, acá en Antigua Guatemala. Esta es la ubicación de este arco, que es muy famoso, que ha salido en muchos lugares, y es aquí donde muchos turistas nacionales y extranjeros vienen a darse cita y a tomarse la mejor postal. Como ustedes pueden apreciar, acá miren, está el reloj con sus fachadas y el arco, como lo pueden ver. Miren, también Antigua Guatemala ofrece alta gastronomía. También hay actividades religiosas que muchos vienen acá a darse cita. Así es que medio mundo está aprovechando tomarse la fotografía de recuerdo en esta oportunidad. La verdad, hoy es un caos el venir a buscar parqueo y también quedarse. Los precios de estadía, pues amigos, aunque ustedes no lo crean, preparen sus bolsillos, pero aquí sí es un poco caro. Estamos hablando que algunos lugares piden hasta más de $350 por pareja. Un lugar, digamos, un cuarto habitacional matrimonial. Así es, amigos, que queremos compartirles estas imágenes del arco. Vamos a acercarnos un poquito más. Si ustedes quieren venir acá, les recomiendo el portal del Booking. Es un portal que te puede dar una referencia de precios cómodos de hostales. Hay otro que es Trivago, pero algunas veces ese te lo da más caro y las comisiones son diferentes. Acá también está el convento de Santa Catarina, el hotel, como lo pueden ver, justo que queda contiguo a este arco. Así es que, amigos, esta es la primera entrega que vamos a hacer en esta oportunidad acá en Antigua Guatemala. Pues pueden ver, acá están, miren, estos retratos que son propios de ¿cómo se llama?, del lugar. Pueden ver, ahí está un retrato que estamos hablando que es la recreación de el arco de acá de Antigua Guatemala. Entonces, amigos, ya saben, la invitación está hecha para que ustedes puedan venir acá. ¿Cómo te sentís estar acá? ¿Cómo te sentís estar acá? Muy impresionada de lo que veo. Cada detalle que veo me gusta. De veras. Y sobre todo porque como es primera vez, ¿sí?, creo que todo lo estoy disfrutando desde que vine. De tus libros a la realidad. Bueno, ya había visto estos lugares en fotos, en videos, pero no se compara como estar aquí ahora caminando en un lugar que tiene mucha historia, no solo para Centroamérica, sino que para todo el continente. Ya que es un patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Patrimonio de la humanidad, y es placentero estar aquí hoy en día junto con toda esta gente admirando estos lugares. Bueno, gracias, licenciada. Así tenemos la palabra de la licenciada Alvarenga, que nos está acompañando en esta oportunidad. Así que saluditos a todos los que quieran venir a darse cita a este lugar y venir a caminar. Aquí es de venir a caminar, a contemplar el legado histórico que todavía aún se conserva.
Así, amigos, con la fachada de este arco y este reloj, nos vamos a despedir en esta primera entrega acá en Antigua Guatemala. Así que nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.